Hola, buenas, soy Gladiator. Voy a subir a este canal ahora Clash of Clans. Esta es mi aldea. Podéis ver por aquí que me estoy mejorando los montapuercos a 4 ya, que me los he mejorado hoy mismo. También me estoy mejorando ahora mismo esto, porque es un rollo solo hacer. Bueno, que sí, que los tengo que subir todos ya para P.E.K.K.A.S. Solo tengo uno. Aquí para poder hacer el ataque mega. Aquí ya tengo golems, pero para poder hacer uno en cada y no tener que hacer dos ahí, que tardan bastante. También me estoy mejorando esta perforadora, que ya no le queda nada para terminar, al nivel 4, y esto ya está al 3. Y bueno, pues os iba a enseñar un poco hoy lo que es la guerra y eso. La guerra de clanes en la que aquí estamos, con mi clan. Que se llama América del Sur. Yo no soy de América, ¿vale? Pero estoy en este clan porque son amigos y eso. Que tampoco son de América, pero nada, es un buen clan. Y vamos a intentar subirlo ya al nivel 5. Que te dan. Mira, mejora tropas donadas. O sea, que cuando donas, sube un nivel la tropa que has donado. Está bastante bien. También tengo que terminar de mejorar los Teslas ya, un nivel más para igualarlos. Y después ya sí eso voy subiendo. Las ballestas están por aquí al 2. Los morteros tengo dos al 7. Uno aquí y el otro aquí. Y estos dos están al 6. Aéreas están bastante, bueno, al 6. Me las puedo subir un nivel todavía, pero primero tengo que ir subiendo. Y las torres de arqueras están bastante peor. Esta es la única que está al 10. Las demás están todas al 9. Uy. Muevo esto. Aquí están todas, rodeando la aldea, cubriendo un poco lo que son los recursos. Y bueno, antes estaba en farming de oscuro porque tenía. Me quería subir los montaburos al 4. Y bueno, pues me metí ahí el ayuntamiento. O sea, el almacén de Elixir Oscuro, pero vamos, ahora tengo 6.000 y no me van a poder robar ni 500. Las bombas gigantes me las he subido al 3. Los torres de mago ya llevan bastante. Me caben 220 tropas. Y si queréis ver un poco a qué nivel tengo las tropas, pues aquí están. Bárbaros no los utilizo mucho. Los duendes menos aún. Los globos sí que los utilizo bastante, por eso los tengo al máximo. Los magos también los tengo al máximo en mi nivel, igual que los gigantes. Después los reyes los voy a intentar subir ya al 10. La sanadora no la utilizo nunca. Dragones y pecas 3. Esbirros 3. Montapuercos mejorando al 4. Y después las demás tropas oscuras es que ni. Bueno, me mejoraré el golem al 2 para hacer así el mega un poco más fuerte. Pero bueno, en principio estas son mis estadísticas. Y bueno, pues estoy aquí en plata 1 porque se hacía bastante bien el farming de oscuro, sobre todo. Bueno, de todo un poco, porque también te encuentras aldeas abandonadas ahí repletas. Y bueno, pues me quiero terminar de mejorar ya todos los muros al 7, que solo me quedan esta parte de aquí y esta otra de aquí. Bueno, y esto de aquí que no cubre nada, pero bueno, también aquí y ahí. Y bueno, pues vamos a enseñaros en la guerra en la que estamos. Mira, aquí estamos. Aquí me hace falta donar una bruja que no sé si me ha salido ya. Sí, creo que me ha salido ya la bruja. Vamos a donársela aquí a Pingui. A ver, me ha salido. Aquí no está hecha. Qué raro. A ver si la hemos gastado aquí en esta de aquí. No. Bueno, da igual, la hago otra vez y ya está. No sé, a lo mejor me creo que lo he hecho que no lo he hecho. Y bueno, pues nada, vamos a ver la guerra, que es lo que quería que os enseñara. Este es más o menos mi clan, que bueno, aquí hay algunos de ayuntamiento nivel 8 como Manu, yo creo que es el peor, dando una bruja en cada castillo, yo creo. Sí. Bueno, pues por aquí, a ver. Vale. Vamos a explorar un poco los de nuestro equipo, los de nuestro clan, y después exploramos a los rivales. Este es Pingui, que es el líder. Bueno, bastante bueno. Vamos a seguir bajando. Este también es muy bueno, Commander. También estaba de farming conmigo, para conseguir montapuercos y eso. A ver, no, 25. Bueno, vamos a ir siguiendo bajando para que veáis un poco todas las aldeas. Esta es mi aldea de guerra. No sé, eso. Y es que esto es de los que se han ido mejorando ahora, pues se han ido colocando donde les dé la gana, así que tendré que colocarlos por esta zona y eso de ahí. Ahora lo hago después de este vídeo y también por ahí.
Y bueno, vamos a seguir bajando, que somos 15 y vamos por el 5. Y ya llevamos 6, bueno, 5 minutos no es nada. Bueno, estas aldeas nuestro clan se ve mucho porque son bastante difíciles de atacar, bueno, esta no, pero las otras están bastante bien compartimentadas y eso. Pinchados en un muro, ¿vale? Estábamos todos un poco así en farming de oscuro para mejorar tropas y eso, y ya hemos iniciado guerra. Pero bueno, también está bastante bien porque la guerra nos sirve para subir de nivel de clan y a la vez también ganamos bastantes recursos, porque normalmente las ganamos, pero nos ha tocado un clan chino bastante de fuerte y vamos a intentar ganar, pero vamos. Esta aldea tiene una forma como de cruz, un poco rara. Si no estáis viendo muy bien la calidad del vídeo, es que lo estoy grabando con un programa aquí para el móvil un poco... Bueno, a ver, que está bien, pero... Bueno, vamos a ver ahora el otro clan. Nuestros rivales. Y bueno, vamos a ver... Mira, aquí están, son chinos. O no sé qué son, pero vamos, tienen las cosas esas raras. Y veis que son bastante potentes de Ayuntamiento 9. Yo creo que están casi al máximo estos. Los muros y eso, y esta ballesta por aquí. Después los reyes. Y yo creo que ya. No sé, no veo nada más así bajo. Bueno, a ver, esto, las perforadoras y eso está bastante... Está forrado, ¿no? Las perforadoras y eso está bastante bajo, pero... Pero bueno, y las minas, pero las defensas, que es lo importante. Bueno, es que están muy chetados estos, pero vamos a intentar hacerle bastantes plenos por abajo de tres. Bueno, este es el que me tocaría atacar a mí, que ya empieza a ser con muros más bajos, pero igualmente bastante mejor que yo, ¿eh? Porque tiene aquí castillo un nivel más, X ballistas un nivel más, cañones un nivel más, bueno, de todo un nivel más. Porque defensas también está bastante al máximo, menos los muros. Bueno, aquí ya empiezan a ser un poco más flojos. Pero igualmente los muros este clan lo tiene muy, 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 muy fuertes. Pero vamos, nosotros no nos asustamos por los muros y vamos a intentar aguantarles ahí bien y luchar hasta el final. Así que estas son las aldeas, que veis que son bastante fuertes hasta las de abajo. Bueno, vamos todavía por la 10, pero joder, mira cómo están. Estarán en farming igual que nosotros y habrán iniciado guerra, porque mira esto. Madre mía. Bueno, aquí ya empiezan a hacer el ayuntamiento 8 a partir del 11. Yo creo que nosotros tenemos un ayuntamiento menos al 8. Pero vamos, que tenemos que aguantarles y que atacar todos bien fuerte e intentar no hacer fails. Bueno, aquí está el último... La última aldea, que es un intento 7. Como podéis ver, esta es un 100% ya casi asegurado. A ver si ya tienen todo. No, nada todavía, a ver. No se han donado nada, qué raro. Vamos a ver el de arriba del todo, a ver si le han donado al menos así. Porque esto es, si no es que no es un clan. Bueno, no hay. No es un clan muy activo por lo que veo. Bueno, a lo mejor están durmiendo ahora y donarán después, pero vamos, que yo creo que iniciamos la guerra ya hace tiempo. No, oye, pueden llevar tanto tiempo. Bueno, pues esto ha sido todo y ya os subiré información sobre cómo ir a la guerra y os iré poniendo ataques. Y bueno, también los fails y todo eso que hagamos en nuestro clan también los subiré, y los ataques de contrarios, rivales, también lo subiré. Y bueno, pues esto ya habrá acabado cuando subiré el siguiente vídeo. Así que bueno, pues nos vemos en la próxima y espero que os guste, y darle a like y suscribiros. Gracias.